soñaba y el árbol se iba llenando de tuenues alas rosadas. Debajo de un duraznero Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Por la senda de la tarde vi el mensajero de amor. Por la senda de la tarde vi el mensajero de amor. Sobre la Virgen y el Niño con una y con otra flor. Sobre la Virgen y el Niño con una y con otra flor. 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 Tengan todos muy buenos días. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Rafael José Aubal Sainete, intención de la familia Londoño Ramírez, por las intenciones del padre Diego Díaz Uribe, intención de la familia Díaz Díaz, también en acción de gracias por el cumpleaños de Alba Rocío Gómez. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Nos encontramos en el segundo día del año. Y estos días no son solamente para el ocio o el descanso, que bien lo merecemos. Son días para consagrar a Dios el tiempo, para consagrar al Señor los proyectos para este año 2021, para consagrar al Señor todas las experiencias que tendremos durante este año que estamos iniciando. Se hace necesario pedir perdón. Se hace necesario el arrepentimiento. Para lograr metas se hace necesario dejar de lado lo que nos impide crecer como cristianos y como personas. Por eso digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Siempre nos perdonas porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres. Que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Celebra la Iglesia la memoria de San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. Oremos. Señor Dios, que te dignaste instruir a tu Iglesia con la vida y doctrina de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno,
Haz que busquemos humildemente tu verdad y la vivamos fielmente en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a ustedes, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si pertenece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes pertenecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto respecto a los que tratan de engañarlos. Y en cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Pero como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según les enseñó, permanezcan en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, griten, vitoreen, toquen. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no.
Y le dijeron: ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, entre los enviados había fariseos, y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: Yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos desde el pasado 25 de diciembre celebrando el tiempo de la Navidad, tiempo que se prolonga hasta la celebración de lo que llama la liturgia de la Iglesia la Epifanía del Señor, es decir, la manifestación de la salvación de Dios a la humanidad encarnada en la persona de su Hijo Jesucristo. Y en este tiempo de la Navidad nosotros podríamos preguntarnos: ¿cómo ser Navidad para los demás? También, ¿cómo ser Navidad para nosotros mismos? Y la palabra de Dios puede ser una respuesta a esa pregunta, a ese propósito, a esa tarea. Si estamos celebrando la Navidad, ¿cómo podremos ser Navidad para los demás? La primera lectura, tomada de la carta de San Juan, nos invita a dos acciones concretas para que nosotros seamos buena noticia para los demás, para que seamos Navidad. La primera actitud es creer. La fe debe ser el principal movimiento del creyente. Creer. Creer en Dios, creer en uno mismo, creer en los demás. Debemos recuperar la fe como una virtud indispensable en el camino espiritual que todos queremos emprender en este año que comenzamos. El apóstol nos invitaba a creer firmemente en Cristo, a creer en el Señor, a creer de verdad que Él ha nacido en cada uno de nosotros para darle novedad a nuestra vida y para que nosotros también volvamos a nacer. Pero eso lo debemos creer firmemente. No es solamente celebrar la Navidad en medio del bullicio de una fiesta y que ya pasó, y que ya es algo como que aconteció. No, debemos creer que Cristo ha nacido. Pero la segunda actitud nos lleva a la perseverancia, porque lo que nos dice el apóstol es que debemos permanecer en esa fe. Muchos de nosotros en este tiempo nos trazamos propósitos para el año que está iniciando. Y empieza la lista de propósitos. Este año sí. Este año sí pago deudas. Este año sí adelgazo. Este año sí hago deporte. Este año sí me manejo bien. Este año sí voy a ser la persona más fiel. Este año sí voy a cuidar bien a los hijos. Pero hay veces todo eso se queda
en propósitos, en la lista, en el papel, para que nosotros podamos cumplir los propósitos, debemos aprender a permanecer, es decir, a no olvidarlos, a trabajarlos para poder cumplirlos. Si usted quiere pagar deudas, pero se mete en más deudas, nunca las va a pagar. Si usted quiere ser un buen esposo, un buen novio, una buena esposa, pero está arriesgando continuamente la fidelidad matrimonial, no lo va a lograr. Si usted quiere adelgazar, pero sigue comiendo lo mismo, tampoco lo va a lograr. Debemos permanecer. Y es lo que quiere el Señor de nosotros a la luz de esta palabra, para que seamos Navidad. Queridos hermanos, todos nosotros al iniciar este nuevo año lo debemos hacer en una actitud profunda de fe en el Señor. Cristo ha nacido, Él camina con nosotros. Tiene que ser la mejor noticia, tiene que ser la esperanza y la alegría de nosotros que iniciamos y damos los primeros pasos en este año. Tengamos fe y aprendamos a permanecer. Amén. Zagalillos del valle, vení, pastorcitos del monte, llega. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del valle, venid, pastorcitos del monte, llega. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha la tendremos en el que lo duda. Desdichado de aquel que no acuda con la fe que le debe animar. La esperanza, la gloria y la dicha la tendremos en el que lo duda. Desdichado de aquel que no acuda con la fe que le debe animar. Zagalillos del valle, venid, pastorcitos del monte, llegad. La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, fuente de la piedad sincera y del amor fraterno, que esta ofrenda glorifique tu nombre y nuestra unión se haga fuerte por la participación en estos sacramentos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo el Señor, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo el Señor.
Hosanna, 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 los ángeles cantan, Hosanna, 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 cantemos a Dios, bendito es Cristo el que viene, en el nombre del Señor, Hosanna, 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 los ángeles cantan, Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Rafael José, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te presentamos las intenciones, la vida de tus hijos Diego Díaz Uribe y Alba Rocío Gómez. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu ayuda continua, reciba los auxilios presentes y futuros que le envías, y sostenido, pues lo necesita, por el consuelo de las cosas temporales, ayúdale a aspirar con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que todos tengan un feliz y santo día. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien con el más grande tesoro. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien con el más grande tesoro. Tu taina tu turuma, tu taina tu turumaina, tu taina tu turuma turuma, tu taina tu turumaina. Vamos todos a cantar.